Vale, primero que nada, bueno, creo que no está pillando el cursor, porque no pillo el cursor nunca. ¿Se acuerdan en la parte anterior que dije que hice una apuesta estúpida? Hice una apuesta estúpida. Fue con el Golo, que estaba en batalla, o sea, el Noctowl estaba contra un Pidgeot que la había usado de atracción. Y ya saben ustedes lo que tengo yo con el Golo, ¿verdad? Más que Ruby y Tati lo tienen que saber perfectamente, y Leo también. Pero bueno. Yo dije que si no se pegaba y remataba al Pidgeot, que lo enamoró, pues que hacían fanart de Lecomina. Y efectivamente no se enamoró ni una vez. Y le remató. Y tuve que hacer el fanart de Lecomina. Y aquí estoy para enseñárselo. El fanart de Lecomina, no para hacer spam barato de Shimmering Balance. Es que me encanta cómo me quedo de es que me encanta cómo queda de wallpaper. Pero en fin, vamos a ver. Al principio tenía pensado hacer un fanart un poquito subidito de tono. Pero no encontraba las bases y me daba todo el puto mal rollo que me daba ganas de potar, literal, cada vez que pensaba en algo así. Así que decidí hacer algo un poquito más gracioso, estilo el primer fanart de Lecomina que lo enseñé en uno de los vídeos de Luna Romy Meme. Depende. ¡Oh, pero qué Colo se percató de mi presencia! ¡Mierda! ¡Ay, mamá! La madre que me parió. Una foto tomada antes de la tragedia, dice. Cállate. Hostia puta, tío. Hostia puta. Hola y muy buenas a todos, yo soy la Romy y hoy os traigo por fin, por puto fin, que llevo sin grabar Rojo Fuego desde agosto. Sí, eso soy de cachonda. La parte 25 de Pokémon Rojo Fuego Random. Y se van a preguntar: Romina, ¿por qué putas tardaste tanto en que Rojo Fuego? Porque tenía la parte 24 por montar, el fanart de Lecomina, que ya os enseñé. Por hacer, porque no encontraba una base en condiciones y me echaba muchísimos descansos. Y eso, no tenía ganas ninguna de montar juego nunca. Y no fue hasta ayer que me dio la vena de poder grabar, hasta que caí en la cuenta de que tenía que farmear, porque al haber grabado Rojo Fuego hace 3 meses no tenía ni puta de lo que tenía que hacer, por lo que monté la parte 24 de Rojo Fuego para saber qué era lo que tenía que hacer en la parte 24. Con la consecuencia de que ayer no me diera tiempo a grabar Rojo Fuego Random. Y hoy, que estamos a 11 de noviembre de 2018, no sé cuándo voy a subir esta mierda, pero fuck that, pues estamos aquí. Y claro, tuve que farmear un poquito bastante a las nuevas incorporaciones del equipo de la parte anterior, como Metal Wave, Ecolo y Loca. Los cuales, como pueden ver, evolucionaron. Y os vamos a enseñar porque esto es gracioso. Metal, creo que antes tenía Insonorizar y ahora tiene Vista Lince, que es una habilidad. Bueno, al menos no le pueden bajar la precisión, eso es bien, pero
Por lo visto, también es bastante bulky el cacho capullo. Creo que también era muy bulky cuando era un Beldum. Pero lo que más me dejó loca, y nunca mejor dicho, fue lo de Croconaw. 59 de ataque y de defensa. Es su puta habilidad. Y se van a preguntar, ¿qué es cacofonía? Ahora, la experta nos va a decir qué es cacofonía. Resumiendo muchísimo, es una habilidad que está en el código de los juegos de la tercera generación, pero que ningún Pokémon posee por vía normal. En un randomizado con suerte. Y ya está. Es que fue muy pedo, es muy pedo, es muy pedo. Por otra parte, qué loca con cacofonía. Loca con cacofonía, la madre que me parió. Por otra parte, bueno, podría haber farmeado a Metal y a Loca, incluso a Ekol un poquitito más. ¿Qué pasa? Que las rutas que van de la banda a Fucsia ya me pillaba a todos los entrenadores. Y no me dio. Es que no puede farmear porque no habían más entrenadores. Por lo que vamos a continuar farmeando ahora un poquito en lo que viene siendo la zona de del camino de bicis. Pero obviamente vamos a ir. Ah, no, espérate, puta madre. Espera. No, a ver, cortemos el rollo. A ver, el mapa. ¿Cuál es la vía más rápida para ir a Zulona sin tener que pasar por el camino de bicis? Pasar por el camino de bicis. La madre que me parió. Bueno. Después tengo que ir a Ciudad Carmín, después a Zafrán, después. Me voy a poner la musiquita divertida con Turbo. Pues nada, ya estamos en Ciudad Azulada, loco. Ahora, un poquito más de turbo para no perder mucho el tiempo. Y que espérate, porque creo que por aquí me daban vuelo. Espérate, ruta 16. Ruta 16. Deberá hacer un pequeño espacio por aquí, a ver. Ruta 21, 22, 2. Bosque Verde, ruta 3, Monte Moon, ruta 4, 24, 25, 5. Ruta 6, Ciudad Carmín, el SSAN, ruta 11, Cueva Diglett, ruta 9, ruta 10, Túnel Roca, ruta 8, ruta 7, el IBI de Ciudad Azulona, el Abra del Casino, Torre Pokémon, ruta 12, ruta 13, el Snorlax del evento de la ruta 12, desde para abajo, la ruta 13, la ruta 14 y la ruta 15. La ruta 16, Gentuzos, es ruta nueva, de puta madre. Aquí vamos a tener hoy unas cuantas rutas ricas. ¡Hostia, el Snorlax! ¡Ay, el otro Snorlax! ¡Hostia! ¡Capturas locas! ¡Hostia, si yo con qué voy para el Snorlax! Bueno, el Snorlax entre comillas infinitas, porque... randomizada. Vamos a hacer una cosita. Vamos a estar así como estamos. Espérate. Ay, qué nervios. A ver. El Snorlax. Y el Snorlax, aunque el Snorlax y la Snorlax entre comillas infinitas. Y la hierba estén en la misma ruta. No importa porque el Snorlax está considerado como Pokémon especial, por lo que no cuenta como primero de ruta. Snorlax especial.
Ruta 16. Es que tengo que apuntarlo todo, si no se me va a la cabeza muy fuerte. ¿Quieres usar la pokeflauta? Sí. Tengo un miedo de huevos, no sé qué vas a ver. Como salga algo tipo con busquen, me voy a pegar un puto tiro porque estoy ya de los con busquen de la ruta. ¡A cagar! ¡A cagar! Bueno, tengo unas cuantas pods. La madre que me parió. Tenía que ser un ilumise de mierda. Macho, ¿qué mote le voy a poner? Joder. Y si atrapo a Ilumise, si me sale un Volbeat, ¿cuenta? Mira, voy a intentar atacarlo. ¿Que lo mato? Bueno, qué remedio. ¿Y si no lo mato? Pues venga. Voy a tomar por culo. Me da más bien igual, la verdad. No me preocupa, meta desacero y aguanta lo que sea. Eso que tiene una defensa física. Bueno, tiene unas defensas de la hostia, la verdad. No solo la física. ¡Gracias, Metal, por hacerme el puto crítico! Y luego decía que no servía para nada. Hombre, el Ilumise no me hacía excesiva ilusión, pero Metal, coño. Sé que tú me quieres mucho y toda esa mierda, pero... ¡Relájate, ¿vale? Relájate! A ver, Ilumise... Lo mató... Metal de un crítico. Me cago en la puta. Nada. Una ruta menos. Ruta 16 ahora, ¿eh? La ruta, dije. Vale. A las montañas. A ver qué montañas. ¿Nos la volveremos a encontrar? No. No es spoiler, es lógica. A ver, aquí también había un combate. Vamos de cojones. Vale, a ver. Pokémon de ruta, ¿eh? ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Iba a salir un Girard! No cuenta, menos mal que no cuenta. Porque ya me salió justo en Azulona. Es que me salió justo en Azulona. Y estamos... pescando y estamos al lado de Azulona. Venga, primer Pokémon de ruta, que me es un Stander. ¡Baneado! ¡Está baneado! ¡Está baneado! Hay legendarios no baneados, pero este sí está baneado. ¿Pero de qué puta manera? Baneado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a Loca el primero. Que por cierto, me acabo de acordar de que Romulo me aprendió residuos durante el farmeo. Y le quité polvo veneno, obviamente. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Ay, no! Celebi no está baneado, cuenta. ¡Hostias! Y yo tengo a Loca el primero. Es que solamente tengo baneados de Pokémon que no puedo atrapar a los que eran Uber en tercera generación. Y según una lista, Celebi no es Uber en tercera generación. Bueno, y creo que actualmente tampoco es Uber, me parece. No es Uber. A ver, tengo de baneados a Deoxys, a Groudon, a Kyogre, a Latias, a Latios, a Lugia, a Mew, a Mewtwo, a Rayquaza, a Wowfet y a Wynaut. Y a Ho-Oh también, que no me ha aparecido en la lista, pero como os la conté aparte de Lugia, pues me daba mucho, un poco por culo no tenerlo baneado y lo baneé también. De la lista de Pokémon. Así que vamos... No iba a decir, vamos con Rómulo, pero... No es una buena idea, que está en nivel 37 y con un residuo le puedo mandar a la mierda. O él a mí de un psíquico. Como que no me hace excesiva gracia. A lo mejor con Metal le puedo hacer un corte, porque es de potencia 50, no tiene stab, tiene mejores defensas que ataque. Vamos con Metal mejor. Metal,
hazme un favor, ¿quieres? ¡No me jodas esta captura! Buena pregunta. Buena pregunta. Y Master Ball tengo. Bien, perfecto. Ah, vale, psicoataque baja mucho el ataque especial. Vale. Amnesia, te aguantas que Metal va más por ataques físicos. Y lo gracioso es que también me puse por norma que aunque pueda atrapar los legendarios que... O sea, que aunque pueda atrapar los legendarios que no mencioné antes, tipo Jirachi sí lo puedo atrapar, este Celebi también lo puedo atrapar, los Regis también los puedo atrapar porque no son Uber. Y todos estos, es que aunque pueda atrapar legendarios en este random, que no son Uber, pues son Uber, no los atrapo. Bueno, Ubers en tercera generación, porque hay algunos de la lista de Ubers que no son Ubers, como... Nada, como Latias y Latios que no son Uber. Y Mew me parece que tampoco es Uber actualmente, pero en tercera generación sí estaba baneado. Sí está baneado. Y Wolfett y Wynaut, pues son la trampa y por eso están baneados, seguramente. Así que, fuck that. Por otra parte, lo gracioso es que... por muchos legendarios que pueda atrapar en este random, solo puedo tener uno en el equipo. Y ese, desde luego, no va a ser Celebi. Y menos con el equipazo que me estoy formando. Celebi, te relajas, ¿eh, puta? Segunda. Te relajas, ¿eh? Te relajas y punto. No me toques los huevos. Eso que no tengo. Dos. ¿Qué es? ¿What the fuck? A la puta primera. Ale. Pokémon singular. Al canto. Joder, no sé ni de ser de vale, se le había atrapado. A ver qué mote se va a llevar este Celebi, puto. ¿Qué dices, gilipo? Hostia, pues eso. Hostia, pues no es un mal mote, ¿eh? Hostia, que no es mal mote. Coña fuera. ¿Alguien de aquí se ha visto Mulan Rouge? Y el hada verde de la absenta. Soy el hada verde. Absenta. Al PC. Al PC, pero al PC. Absenta, la madre que la parió. A ver. Absenta. Absenta creo que es una bebida alcohólica. Que ahora, creo que ahora es ilegal. Ay, la madre que me parió. Absenta, dice. La hostia. Vale, pues. Es la primera vez que atrapo un legendario en un loque, pero estas normas son un poquito extrañas. No sé si era por aumentar la dificultad de las capturas o por puro masoquismo. Sí, me hace ilusión. También. Eso es otra norma importante. Vamos a ver. A ver cómo nos ha salido este. Hijos el nada. ¡Coño, vaya igual! ¡Qué tío! Naturaleza fuerte. ¡Ale, otro con vista lince! ¡Joder, macho! Bueno, tiene buenos ataques, pero... ¿Qué va? Celebi, tío, la madre que me parió. Qué tío. En fin. ¡Ah, no! Romina, cura, cura. Cura, por tu madre, cura. Un par y necesito que el cable casi... Vale, me lo voy a volver. Ahora vamos a disputarnos ese combático doble con Metal y con Loca para que vayan farmeando un poquito. Metal y Loca, no Loca y Metal, dije. Gracias. Y luego vamos a ir al camino de bicis, ahora por los motoristas de los cojines. A por el primer Pokémon de ruta, atravesamos el camino de bici y ya lo dejamos. En el próximo capítulo hacemos lo de la zona... No, lo de la zona Safari no. O hacemos lo de Silphosera. Ah, ya lo iré viendo. A veces pienso en todo lo que nos queremos y se me pone la carne de gallina. ¡Me alegro! ¡Sí, que te cagas! Me encanta poner esa voz de mongola. Pareja joven, Lizzie y Joel, vale. Winguli... Son peos. Pero una vez dije eso y la madre que me parió. Eso... Acabo de acordar que durante el farmeo me encontré un Shiftry con metrónomo y emprendí. ¿A dónde vas tú con metrónomo, hijo de mi vida? ¿A dónde mierda vas?
Lo puede tener cualquiera de los dos. Espérate, no, vamos a hacer las cosas bien. Corte. Y vamos a ir con... Nah, pero solo tienen esos dos, no merece la pena. Vamos con martillazo a Clefairy. Vale. Iba a decir hidrocañón, pero es que si me, es que después se queda un... ¡Oh! Con un turno inmovilizado. Por cierto, Metal, me moló mucho ese crítico, ¿eh? Oh, estos son fallas, me parece. Clefairy con cornada, ¿dónde vas? Venga, va, agarre. ¡Metal! No me jodas, divide dolor, me estás jodiendo. Venga, y no me fallen los putos ataques, por Dios. Gracias. Yo sí, ahora tengo que ir al centro Pokémon corriendo otra vez. Joel me gusta hasta cuando pierde. Me alegro mucho, pero no es que me importe en exceso. Voy a tomar por culo. O espérate. Aquí no creo que no hay más combates, así que voy a ir a por la M o vuelo y luego vamos al centro Pokémon. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Bien hecho! ¡Gracias! Pero con la M o del corte se hacen milagritos. Vale, aquí no hay más nadie. Vale. ¡Uy! ¡Un Firou! ¡Hola! ¡Y qué mono! El mini sprite. Oye, ¿tú qué haces mirando la tele? A ver, la tele. Está saliendo un Pokémon por la tele, se le ve encantado. ¡Ay, qué mono! ¡Ah, has encontrado mi escondite! Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí, te ayudaré. ¡Bien! ¡La MO! ¡MO02 es volar! Esta te llevará de vuelta a cualquier ciudad. ¡Úsala bien! ¡Volar! ¿Por qué cojones gritas? ¡Porque volar está de moda! ¡Igual que cortar! Solo faltó la MO bucear. ¡Uh! ¡Hostia puta! Mapa. Vale. Mapa. Vale. Esto. Vale. Nada más. A todo esto me voy a reír por quien pueda aprender vuelo. ¿Se imaginan que Romulito pueda aprender vuelo? Ah, pues no. Solo puede Colo. ¡Y Meta! ¡Meta con vuelo! ¡Quiero ponerte eso! ¡La madre que me parió! Nada, pero se lo vamos a aprender a Colo. Ahora, a ver qué le quitamos. Tiene Aerochor. Vamos con el picotazo. Que le den por culo mucho. Que le den mucho por culo el picotazo. Tengo que hacer un recolor de Noctowl con los colores de Colo, ¿eh? Un día de estos. Es que te cagas. Ahora sí. Vamos al centro Pokémon. A toda leche. Para no perder el tiempo. Porque ya llevo 20 minutos de gameplay. A pelear contra los moteros. Contra los motoristas. Rutas nuevas y a tomar. Y a tomar por el culete. Y no, no tengo ganas ninguna de poner a Anselevi en el equipo. Ah, perdona. Micro no empieza a joder. Gracias. Es que vi que habían interferencias extrañas. Señor Micro, no me joda usted, güey. ¡Es que no lo estoy tocando! ¡Es que no lo estoy tocando! ¡Ya está jodiendo! Me está tocando mucho los cojones eso que no tengo. Jolines, que gana más gilipollas de hacerme enfadar. Aunque también puede haberle puesto vuelo a Metan. Que solo tiene dos movimientos, cagaos. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy ayudante del profesor Oak. ¿Tú qué me das? ¿La moneda amuleto o el repartir experiencia? Si atrapaste 40 tipos de Pokémon, se supone que debería darte moneda amuleto. No iba tan mal encaminada. Dime, Romina, ¿tienes ya al menos 40 tipos de Pokémon? No lo sé, dímelo tú. Pues, hola, te atrapaste solamente 14. ¡Qué puta tristeza! Bueno, la moneda tampoco es que me haga falta. ¡Vamos a pedalear juntos! Vale, con tu noviete. Voy a darme una vuelta con mi novia. ¡Joder! Vale, puto brujismo, hombre. Has usado los prismáticos. Hay un largo camino sobre el agua. Oh.
Has usado los prismáticos, es el centro comercial de Ciudad Azulona. Chachi, chachi. En fin, ahora por los moteritos. Los moteritos. ¡Moteritos, dije! ¡Ah! Te tenéis que dar la vuelta. ¿Qué quieres? ¡Pasar por debajo para atrapar un Pokémon nuevo! Y tú no me lo vas a impedir, gilipollas de mierda. Mierda. Menos mal que puse a Metal el primero, tío. Ya estás loca, me cago. Bueno, menos mal que... ¡Ah, no, espérate! ¡Que en esta gema es un placaje eléctrico especial! ¡Ay! ¡Placaje eléctrico, hijo de puta! ¡Que es especial en esta generación! Y él tiene un ataque especial muy bueno. Ah, bueno, pero Metal no tiene muy buena velocidad. A ver, loca... No, loca ni loca. El Colo no. Tate no. Rómulo... Pierrot. Pierrot, punto. Pierrot, punto. Pelota. Cabro. Pero yo tengo esto. Hoja mágica. Voy a usar espora, pero... Preferí no gastar un PP de espora y un turno tontamente, pudiendo matarlo de un golpe. Joder, el puto este de la mierda, que susto me ha dado, coño. Casi perdemos a Metal. Ah, fuera. Gracias por el crítico, Tate. Creo que no hacía falta, pero mejor prevenir, bro. Mejor extremar las precauciones. No te atrevas a reírte. ¿Cómo me voy a reír? Que casi me matas a Metal. Casi me matas a Metalito de mi corazón y de mi vida. Y de mis ojos. Gilipollas. Pareces tonto. Bonita bici. Dámela. ¡Ni una mierda! Ahora soy la dueña de la tienda de bicis. Y nadie me va a quitar mi bici de mi tienda. Hay un Bulbix. Y justo tengo a Loca el primero. Pobre Bulbix. Adiós, Bulbix. Lo siento, Lore. Lo siento yo. ¡Oh, Raichu! ¡Raichu! ¡Raichu! ¡Tate! Creo que me estoy formando un equipo bastante sólido. Y con un vidrio. Para que luego digan que no sirvo para nada. Rayleigh, vamos a seguir con Tati. A tomar por culo. Pon. Perfecto, gracias, Tate. ¡Guapo! Ay, mira, vamos a curar porque necesito farmear a... ¡Lobo! Porque necesito farmear a Metal y así no puedo. Es que así no puedo, literalmente. Romina, entra, gracias. Porque es que literalmente así no puedo. Los capítulos últimamente se me están quedando bastante largos porque es que hay muchas cosas que hacer. Y yo paso de dejar una cosa a medias, ¿saben? Es que literalmente puto paso. Es que paso, lo siento. No me gusta dejar las cosas a medias. Yo las quiero terminar aunque me duren una hora. Y el capítulo del combate contra Marcel en el Rubido al Loki es la mayor prueba de ello. Que me duró el video casi una hora. Yo soy así de cachonda. ¡Baja de ahí, lucha, enclenque! Spoiler. Puedo luchar con la bici. Con el culo en la bici. ¡Uh! Lo del colo. Gracias. Chacha. Espérate, Ludicolo, que tiene que pueda joder a Rómulo. Mira, vamos con Ecolo porque está a menor nivel. Y que de un aerochorro se lo cargue. ¿Saben cuántos aerochorros me ha fallado Ecolo? Ninguna. Es espectacular. ¡Es que mírenlo! ¡Es que mírenlo! Este es la polla, pero la puta polla.
Y me da todo el mal rollo decirlo porque ese colo, pero oh, fuck it that. Ay, la madre. Vale, Wismut. Vamos con Metal. Menos mal que Wismut no tiene. Que normalmente los Wismut no tienen al Ajuakbar. No como los hijos de puta de sus hermanitos mayores. Bueno, hermanitos mayores. Ya sus papis, porque recuerdan aquel Explode con al Ajuakbar, ¿verdad? Y encima en el farmeo me topé con otro. Sobreviví de milagro. Metal, por favor, no me empeces a fallar los golpes. No me empeces a fallar los condenados golpes, por favor. Es mal que mete los superos. Vale, fuera. Aunque no entiendo por qué ahora Metal fue más rápido que Wismut, pero lo agradezco igual. ¡Eres lo peor! Tú sí, eres lo peor. ¡Oye, me has dado! Oh, perdón. Estaba mirando para otro lado, no te jodas. Que te voy a apostar porque quiero compartir contigo. ¡Hideo! ¡Hideo como Kojima! ¡Bulbasaur! ¡Ah, Bulbasaur! Kojima, la madre que me parió. A ver... Vamos ahora con Rómulo. Debería haber ido con Ecolo para continuarlo farmeando o incluso con Metal. Pero va. Fuck that, fuck that. Puto brujismo doble. Ay, mamá. Afuera. Lo siento por los fans de Bulbasaur. Sí, hay fans de Bulbasaur, lo siento. Qué golpe, sí, ¿verdad? Es que Romulito está chetado, ¿eh? Romulito está medio pe. Vamos a echar el rato. ¿Cómo? ¿Perdón? Me gustaría mucho saber qué dices en primera generación. A ver si se puede sacar más de contexto. ¿A quién tengo de pe? Vale. Tengo un mal recuerdo de los Supet con Sombra Trampa. Porque encima fue uno de esos perros los que me mató a Yumimiko, pobrecita mía. Lota. Vamos con. Vamos con Lota. Array, joder. Qué pesado es. Qué pesados son los de Array, güey. Pero bueno, con un golpe mal lo mato, así que tampoco le va a valer de mucho. Fuera de mi vista. Macho, ¿qué quieres que te diga? Beta por ese Slaky ni agua. Que aquí no tiene ausente y nos la puede liar pardísima. Gracias. Perfecto. Con Desquite y Tate siendo más rápido, ¿quién necesita el contador? ¿Quién? ¿Quién? ¡Bueno! Ya que vieron lo de cacofonía, ya puedo hacer que lo que evolucione, así que escuchen. ¡Que se nos hizo mayor! ¡Ay, cómo crecen! ¡Crecen tan rápido! ¡Ay, qué mono! ¡Crece tan rápido! ¡Quiero qué carita! O sea, te voy a poner a Metal el primero. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Pobre Crocono! ¡Con cacofonía! ¡No ha durado ni un capítulo! Pero me da igual. Feraligatr. Vale. A ver si lo he escrito bien. Feraligatr. Sí.
Che, lo escribí bien, ¿vale? ¡Estoy de mis talentos hasta los cojones! ¡Hasta los mismísimos! ¡Joder! ¡Qué defensa física tiene el capullito! Y de ataque especial tampoco va mal el capullo, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué tío! Mi madre loca, harta estoy de los puñeteros pistalinces, estoy harta. Es que se le vi. Metan, Giola Feralia, Betalan. Bueno, mejor dicho, Metan, Selvi y Feralia. Tengo hambre, no estoy de humor. Join a nutshell, no me jodas. Ay, me he mordido la lengua por tonta, cereburra. ¡Joder! ¡Pesados! Es que contra Slaking no me la pienso jugar. Si fuera cualquier otro Pokémon estaría medianamente disto. Pues nada, voy con Metal. Si quieres, si te hace ilusión. ¡Joder! Es que tengo a Metal del primero. Quiero sacar a Tate. Slaking hace Torbellino. Que diga Remolino. Y me saca Metal. Metal, por tu puta madre, no se te ocurra fallarme el corte. Es que no puedo. Tengo que ir con Tate ya. Pero ya. Que Slaking no destaca precisamente por su ataque especial, pero... Mira, pues, joder. Mira, bien. Es pesado, Slaking de mierda, pesado eres, tú, pesado. Madre que te parió, copón. A ver, Magnemite. Vas con Tate. Ahora sí con Tate. Y no me vengas con remolinos ni con mierdas, ¿eh? Olvidé que algunos Magnemite tenían lluvia. Venga, anda, no me toques los huevos. Lo digo mucho. Madache me ha puesto, coño. En fin. A ver. Ruta 17. Ruta 17. Espérate un momento. Ruta 17. Ruta 17 y lo dejamos por aquí, ¿vale? Ruta 17 y lo dejamos. Aunque espérate. No bajas así. O pesco. Nah, algo me dice que me irá mejor en la hierba. ¡Guau! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Yasun! Vale. No me ha dado tiempo a poner el lento. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Me tienes que estar vacilando! ¡Me tienes que estar vacilando! ¡Tío! ¿Qué Doduo pueden salir en esta puta ruta en vía normal y me salen un random? No estoy para memes. Tú te llevas un mote normal. Vete a la mierda. Creo que no he sido muy claro. Creo que no he sido lo suficientemente claro. ¿Tú? Te atrapas. ¿Vale? Te puto. Atrapas. ¿Vale?
Vamos a repetir. Juntos. Juntos, que bien. Tú te puto atrapas. No me jodas. Tormenta arena. Es que no estuve diciendo, ¿eh? A ver. No me jodas. Domo de mierda. No me jodas, ¿eh? No me jodas. Venga, vale. Perfecto. No he encontrado mote para el puta este. Veremos. Mira, a tomar. Lo estuve pensando y encima es el primer comentario que me salta del vídeo del cumpleaños, el del Spider Waifu. El del Spider Waifu, así que... A ver, Doduo Pokémon ABG, mira, este Pokémon de dos cabezas es el resultado de una mutación. Cuando corre puede alcanzar casi 100 km por hora. La puta bomba. A ver... Juanme al PC. Ale. Y aquí lo vamos a ver. Pero primero, pues si me saltan más Ho-Ohs y mierdas. Bueno, es que ya no voy a dar más esa hierba. Espero que os haya gustado mucho esta parte del rojo fuego random. Y dije que no iba a dejarlo a medias, pero es que la parte se me está haciendo larguísima y aún queda la mitad del carril. Y es en plan de no me jodas. Así no puedo. Si os ha gustado la parte, pues le pueden dar a like, suscribirse y seguirme en mis redes sociales, que son Facebook y Twitter. Y también en DeviantArt, pues si esperan Shimmering Balance o si simplemente lo buscan. Y si me quieren subir algún meme, bueno, sí, va a decir lo del meme, pero es que me estoy demorando demasiado en subir el quinto vídeo de Luna Romy meme. No sé. Soy consciente de ello. Pero últimamente tengo poquito tiempo. Así que nada, lo siento y hasta la próxima. No sé cómo titular esto, pero los Slakin me está tocando mucho los huevos. Eso que no tengo. ¿Nicola? ¿Qué te está pasando, tía? Pero si no lo jugué en modo muñeca.